¿Cómo están, amigos de Reporte Querétaro? Me da mucho gusto saludarlos. Yo soy Mari Carmen Presa y, como saben, hacemos esta transmisión en vivo todos los días de lunes a viernes alrededor de las 10, 12 de la tarde para que ustedes sepan cuáles son las noticias más importantes del COVID-19, tanto a nivel estatal, nacional e internacional. Igual les recuerdo que durante la transmisión vamos a estar platicando de los restaurantes que continúan abiertos pero tienen servicio a domicilio y se encuentran en plataformas digitales. Así que les voy a platicar todo del COVID-19 y también les voy a hacer recomendaciones para que sigan cumpliendo sus antojos. Incluso hoy vamos a platicar de productos dermatológicos, productos para algún regalito que ahorita tengan algún cumpleaños y tengan que festejarlo en cuarentena. Hoy les vamos a hacer esa recomendación. Recuerden que desde ahorita ya estoy leyendo sus comentarios y sus saludos, entonces si quieren empezar a poner ahí algunos comentarios, si tienen preguntas, si tienen alguna aportación, platíquenme cómo se vive el COVID-19 desde el lugar de donde se encuentran. Yo sé que hay gente que nos ve de otros lados del mundo y de otros lados de México. ¿Qué les parece si vamos al grano y empezamos con las cifras oficiales a nivel estatal y a nivel nacional del COVID-19 en casos confirmados? Tenemos que ya van 47 casos de COVID-19 en Querétaro y 7 de ellos están graves. La Secretaría de Salud de Querétaro informa que se suman 7 casos más de enfermedad por COVID-19 en el estado. Se trata de una mujer de 37 años y 6 hombres con edades de 25, 28, 35, 45, 51 y 67. Es una cifra que nos alarma, pero igual nos invita a tomar conciencia de lo que está ocurriendo. Ya son 7 casos más confirmados de COVID-19 y, si se dan cuenta, las cifras y las edades estimadas van desde los 25 años hasta los 67, lo que nos dice que nadie está exento. La edad que tengas, el COVID-19 está contagiando a los queretanos ya. Ya son 47 casos confirmados y tenemos que hasta ahora son 20 mujeres de esos 47 casos y 27 hombres. Las edades, como les estaba diciendo, oscilan entre los 21 años y los 69 años en Querétaro. También ya se han dado de alta sanitaria a 20 pacientes en Querétaro. 17 de ellos tienen una sintomatología leve y continúan en aislamiento desde sus casas, y hay 8 hospitalizados. De esos 8 hospitalizados, 7 están bastante graves y ya se han registrado. Gracias a Dios, esta cifra no ha ido aumentando y hasta el momento solamente van 2 defunciones a nivel estatal. Voy a leer un poco de los comentarios ahí por si tienen alguna pregunta y también comentarles lo que está pasando en el mundo. En el mundo, la Secretaría de Salud Federal, a través del comunicado técnico nuevo de coronavirus, en el mundo COVID-19, ya hasta hoy, 7 de abril, comunica que se han registrado 1.279.722 casos confirmados. Y estos son en 210 países. La tasa de letalidad global es del 5.7%. Y en México, por otro lado, hasta hoy se han confirmado 2.785 casos y 141 defunciones por COVID-19. Para las personas que me han acompañado desde el principio en estas transmisiones en vivo, van a notar que los números en México en esta última semana y en la pasada han ido creciendo muchísimo más rápido que como cuando empezó. Ya las defunciones suman 141 y son 2.785 casos confirmados en México. Y como lo dijo el subsecretario López-Gatell, esta cifra va a seguir subiendo, pero depende de nosotros qué tan rápido queremos que suba. Les recuerdo también a todos mis amigos de Reporte Querétaro que están viendo esta transmisión en vivo, que si presentan alguno de los siguientes signos o síntomas como fiebre, tos, dolor de cabeza,
y esté acompañado de alguna molestia como dificultad para respirar, dolor de articulaciones, dolor de músculos, dolor de garganta, conjuntivitis, escurrimiento nasal o dolor de pecho, te tienes que comunicar al call center estatal. Se los repite el teléfono, ya se los he dicho por todas estas transmisiones en vivo, pero para que lo apunten. Nunca está de más. 442-101-5205. 442-101-5205. Este es el call center estatal. Esperemos que no esté saturado. Entonces aquí cualquier pregunta que tengas del COVID-19 te la van a responder. Si sientes algún síntoma, el paso a seguir más responsable sería marcar a este call center y ellos te van a decir cuál es el siguiente paso, qué es lo que tienes que hacer, quedarte en tu casa, si tus síntomas son graves, tener que ir al hospital, etc. Hasta el momento, lo mejor es que marques al call center o a tu médico de cabecera y no te automediques. Está comprobado que el ibuprofeno en este momento puede llegar a ser contradictorio para el virus del COVID-19. Entonces, lo mejor es no automedicarse y poder marcar a este call center. Ya vi que tenemos muchas preguntas y muchos comentarios. Antes de leerlos, les quiero comentar para que estén muy al pendiente. Este es el teléfono de Reporte Querétaro. Si tú tienes algún restaurante, si tienes algún producto, algún servicio que tienes que seguir vendiendo porque la gente lo necesita, pero la gente no sabe si continúas abierto y si tienes servicio a domicilio, este teléfono es la oportunidad perfecta para que te acerques con nosotros y nosotros vamos a hacer que la gente conozca que continúas abierto y se los puedes llevar hasta la puerta de su casa. Este es el teléfono, apúntenlo, no está de más. Por ahí lo pueden llegar a necesitar durante esta contingencia. Ahora sí, ¿qué les parece si vamos con los comentarios? Saludos para Álvaro Abdiel Domínguez. Álvaro, siempre estás súper al tiro de la transmisión en vivo y nos manda saludos desde Reynosa, en Tamaulipas. Andamos parejos con ustedes, perfecto. Entonces, Querétaro y Tamaulipas anda casi en las mismas cifras, de acuerdo a Álvaro Abdiel. José Rico dice, hola y saludos, atentos a la información. Gracias, José. Maylena González dice, ¿qué trato se está dando a los fallecidos? ¿Es un trato especial? ¿Es solo por el conocimiento? He visto que hay varias personas que preguntan acerca de esta situación, de qué pasa con las defunciones a nivel nacional y estatal. ¿Te parece bien que para la próxima transmisión en vivo les traiga las noticias y el procedimiento que está llevando a cabo las instituciones sanitarias? Alfredo Guevara, ya dejen de terrorizar al pueblo y digan las cosas tal y como son. Esto es una guerra fría para desequilibrar la economía mundial. Bueno, esa es la opinión de Alfredo Guevara que está en los comentarios de la transmisión en vivo. Y en mi opinión, yo creo que es algo que está pasando. Las cifras son, ya somos más de 1,000,000 de casos confirmados a nivel mundial. Entonces lo que está pasando es en serio. No se trata de alarmarnos ni caer en pánico. Simplemente se trata de ser responsables socialmente y acatar las medidas preventivas que se nos están solicitando. Perfecto. Jorge nos manda un saludito. Te mando un saludo, Jorge. ¿Y qué les parece si vamos con la primera recomendación? Esta recomendación es La Marmota. Como ustedes saben, tienen muchísimas sucursales alrededor de Querétaro. Si hoy quieres pasártela bien con una cervecita, con unas alitas o una hamburguesa, esta es una buena opción para que pidas servicio a domicilio hasta tu casa. La Marmota ya tiene muchísimas sucursales por muchos lados de Querétaro y ese es el teléfono y las sucursales que van a poder encontrar a La Marmota. Tienen servicio a domicilio y también los encuentras en plataformas digitales. ¿Qué les parece? Sí, vamos a la siguiente noticia. Y esta noticia va para todo el tema del sector privado y también de los empleos y la tasa de desempleo que se ha generado desde la contingencia del COVID-19. Hasta ahora se han perdido 346,000 empleos desde el primer caso de COVID-19 en México. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde, informó que desde el primer caso de COVID-19 en el país y hasta el lunes 6 de abril, se han perdido un total de 346,878 empleos en todo el país. Esto desde el primer día del primer caso del COVID-19.
La secretaria explicó que del 13 al 31 de marzo se perdieron 198 mil puestos de trabajo, mientras que del 1 al 6 de abril, que es el corte hasta ahora disponible, se sumaron otros 148.845 casos más. Casos de empleos de personas que se quedaron sin empleos. La secretaria informó que los estados donde se han presentado más pérdidas de empleo son Quintana Roo, Ciudad de México, Nuevo León, Jalisco, Estado de México y Tamaulipas. Es de recordarse que durante su último informe trimestral presentado este domingo, el mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador prometió la creación de 2 millones de empleos en los próximos 9 meses. Pues ahí está, muchas personas estaban con este tema, estaban muy al tanto de qué estaba pasando con el empleo, con el desempleo a nivel nacional. Ahí están ya las cifras estimadas, son 346 mil aproximadamente, desde que empezó el primer caso confirmado de COVID. Personas que se quedaron sin empleo. Igual como lo dice la noticia, es importante recordar que el presidente Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia de prensa de este domingo, dio a conocer que se iban a crear 2 millones de empleos en los próximos 9 meses. Recuerden que estos empleos van hacia el sector de gobierno y también al sector de construcción de los proyectos que vienen en puerta, como es el Tren Maya, como es el aeropuerto, etc. Esto por 9 meses. Ahora sí, voy a leer sus comentarios. José Miguel Sierra, saludos Mari, saludos José Miguel. Saludos también para todas las personas que están conectados. Algunos todavía no se animan a comentar y contarnos cómo se está viviendo desde sus casas. Pero les recuerdo que aquí este es un espacio para que digan, hagan y deshagan lo que ustedes quieran. Pueden comentar, decirnos cómo viven el COVID-19 y lo que opinan acerca de las noticias que estamos dando en este momento. ¿Qué les parece si vamos con la siguiente noticia? Tiene que ver con nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, quien balconeó a partidos que no aceptaron donar prerrogativas ante el COVID-19. Durante su conferencia matutina de este miércoles, el presidente Andrés Manuel hizo un balance de la respuesta a su propuesta de que los partidos políticos donen la mitad de sus prerrogativas para la lucha contra el COVID-19. Ha balconeado a quienes de momento no han donado y no han aceptado la propuesta. Estos partidos son el PRI, el PAN y el PRD. E informó quienes sí aceptaron la propuesta. Entre ellos está Morena y el Partido de Encuentro Social. El mandatario dio a conocer que en el caso de Morena ya se hizo la donación por 785.6 millones de pesos, la mitad de sus prerrogativas, para atender la emergencia sanitaria. Informó que, por su parte, el PRI aceptó donar la mitad de su presupuesto, aunque solo si se crea un fideicomiso coordinado por la sociedad civil y bajo la tutela de la institución del Instituto Nacional Electoral. El PAN, por su parte, no aceptó la propuesta, la negó y más bien está explorando presentar una iniciativa para cambiar la ley y que se pueda usar recursos directamente desde el partido para comprar material sanitario y equipo médico. Un pequeño resumen de lo que les estoy diciendo. No sé si ustedes sabían que el presidente le hizo la propuesta a diferentes partidos de la República de donar sus prerrogativas para esta contingencia del COVID-19 y esta situación. Ya dio a conocer que el Morena y el Partido de Encuentro Social aceptaron esta propuesta y estando incluso Morena ya está donando alguna de sus prerrogativas. Y por su parte, el PRI aceptó donar la mitad del presupuesto, pero solo si se crea un fideicomiso coordinado por la sociedad civil y por el Instituto Nacional Electoral. Por su parte, el PAN no aceptó la propuesta, pero dijo que está buscando hacer una iniciativa para cambiar la ley para poder apoyar sin tener que dar el dinero, sino como partido adquirir la forma de apoyo. Si se necesita comprar, yo partido lo compro en vez de donártelo. Entonces ahí son diferentes puntos de vista por parte de los partidos. ¿Qué les parece si seguimos con lo que dijo el PRD? El PRD informó que no aceptan donar la mitad de sus prerrogativas y en su lugar buscan preguntar al INE si se puede donar directamente a fundaciones. López Obrador dijo estar al pendiente de esta conversación. Por su parte, el Partido de Encuentro Nacional aceptó la donación de la mitad de sus prerrogativas y prepara una forma de donar el sueldo de 3 meses de sus legisladores a la emergencia sanitaria.
Pues ahí está, eso fue lo que dijeron los cuatro partidos de los cinco partidos de México. Y además López Obrador informó que los demás partidos en el momento no se han pronunciado. Tenemos que el PRI, el PAN, el PRD, Morena y el Partido de Encuentro Social ya emitieron una respuesta ante la propuesta de Andrés Manuel López Obrador. Tenemos comentarios y saludos. Janet Guillén dice, saludos desde Estados Unidos. Janet, no habíamos tenido personas que se conectaran de Estados Unidos. Por favor, ponme ahí en los comentarios cómo se está viviendo esta situación del COVID-19 en Estados Unidos. Tengo entendido que hay muchos casos confirmados, creo que muchos más de los que existen en México. Álvaro Abdiel Domínguez dice, 52 positivos en Tamaulipas y 3 defunciones. Pues bien lo dijiste, Álvaro, nosotros apenas estamos con 49 casos confirmados y 2 defunciones, pero pues los números están al parejo casi como Tamaulipas. Ahora sí, saludos para Johnny Arias que dice, saludos, me gusta el canal, gracias y saludos. Muchas gracias, Johnny. Por personas como tú, seguimos haciendo esto, damos las noticias para que estén bien enterados. ¿Qué les parece? Sí, ahora vamos con una pequeña recomendación y después seguimos con las noticias para mantener esto un poco más o menos. ¿Se acuerdan que les estaba diciendo que pues ahorita hay mucha gente que va a tener que cumplir años, algún aniversario, algún... ¿qué más puede ser? Lo que sea, lo que tengas que festejar, pues no hay que dejar de demostrarle cariño a nuestros seres queridos con algún detalle. Y esta es una buena opción. En la pantalla ustedes ven una opción para llevar flores a domicilio y los pueden encontrar al 442-269-9090. El envío es gratis a cualquier zona de Querétaro. Lo único que estarías pagando es el producto, en este caso sería un ramo de flores, alguna cajita decorada de flores, etc. O incluso si tú de plano no has visto a tu novia o a tu novio desde hace mucho tiempo por esta situación del COVID-19, mándale un detallito al 442-269-9090. Ahora sí, ¿qué les parece si seguimos con las noticias? Esta noticia es de una persona que nosotros conocemos muy bien y estoy hablando del regidor independiente Luis Gabriel Osejo Domínguez. El regidor independiente tiene una noticia ante el COVID-19. El regidor donará su salario durante la contingencia por el COVID-19. El regidor independiente del municipio de Querétaro, Luis Gabriel Osejo, dio a conocer que desde la segunda quincena de marzo y hasta que termine la contingencia por el COVID-19, donará su salario para destinarlo a la entrega de despensas, sin logotipos, sin fotografías, a las familias más vulnerables. Lo anterior lo dio a conocer durante la sesión de Cabildo de este martes, en donde informó que decidió donar su salario neto, que corresponde a 48 mil pesos, lo que serán utilizados en entregar 400 apoyos alimentarios a 200 familias cuyo jefe o jefa sean del sector riesgoso por parte del COVID-19, adultos mayores, mujeres embarazadas y enfermos. El regidor apuntó que la entrega de las despensas se hará con total transparencia, avalados por terceros para evitar que haya malos entendidos. El programa será monitoreado por Mauricio Juárez, presidente del Colegio de Profesionistas en Contaduría Pública y Fiscal y Finanzas, y miembro también de la Comisión Ciudadana de Transparencia Municipal. Él emitirá un dictamen técnico semanal para que la gente conozca en qué se gastó y a quién se entregó, cuidando la protección de datos. Osejo Domínguez, el regidor independiente, hizo hincapié en que las despensas serán donadas sin logotipos, sin anuncios, sin su nombre, para que no se preste a ningún tema político electoral. Asimismo, invitó a otros actores políticos de la entidad a sumarse al reto. Esta es una iniciativa por parte del regidor independiente del estado de Querétaro, del municipio de Querétaro, que está donando su sueldo de aquí hasta que termine, viene haciendo desde marzo, hasta que termine la contingencia. Estamos hablando de alrededor de 400 apoyos alimentarios a 200 familias de cuyos sectores sean los más vulnerables ante esta situación del COVID-19. Me parece una buena iniciativa y se está invitando a otros servidores públicos a hacer lo mismo.
Ahora le den preguntas. ¿Cuántos contagiados de COVID van en Querétaro? Pedro Velázquez, hasta el momento van 49 casos confirmados en la entidad. Déjame, te leo muy bien. Estos últimos 7 casos que se suman se tratan de una mujer de 37 años y 6 hombres que van desde 25 hasta los 67 años. Anteriormente les estaba comentando que ya se han dado de alta a 20 pacientes, 17 tienen sintomatología grave, digo leve, y están desde sus casas, y hay 8 hospitalizados. De estos 8, 7 están bastante graves en el estado de Querétaro y están en un hospital, y solamente ha habido 2 defunciones hasta el momento. Igual, no, nada grata esa cifra de las 2 defunciones, pero hasta el momento no ha ido creciendo. Ahora sí, voy a seguir leyendo los comentarios. Ya respondí a tu pregunta, Pedro Velázquez, 49 casos confirmados. Linda Guerrero, mi pregunta no fue respondida. Gracias. Linda, déjame leerla. No la encuentro. Si me la puedes repetir, estaría de lujo, Linda, por favor. Mendieta Eduardo, saludos, Mari Carmen. Desde mi casa, me encantan tus programas y la información que compartes. Muchas gracias, Eduardo. Saludos para Pablo Gama, que se unió a la transmisión en vivo, y saludos para Andrea Rodríguez. ¿Saben si una tienda de vinos y licores puede seguir abierta? Hasta el momento les recuerdo que se lanzó una lista de las actividades esenciales. Muchas de las cervecerías tuvieron que pausar su producción. Es por eso que mucha gente pensaba que iba a haber ley seca. No, no hay ley seca. Al contrario, más bien, no se garantiza el abasto de las cervezas. Pero no estamos hablando de una ley seca. Hasta ahora, te estoy hablando desde mi opinión, Andrea, yo he visto que todas las tiendas de vinos y licores siguen abiertas, pero hace poco fui a una, y están tomando las medidas preventivas. Nada más dejaban que hubieran 5 personas adentro, y a las demás nos tenían afuera, en una fila, con una pequeña distancia como de un metro y medio, y hasta que no saliera una persona, no entraba la otra, y para entrar te ponían gel antibacterial, etc. Eso te lo estoy diciendo desde mi opinión y lo que yo he vivido en cuanto a la tienda de vinos y licores, pero si me das unos segundos, te voy a contestar desde lo que dice el gobierno federal ante si pueden seguir abiertas estas tiendas. ¿Qué les parece si seguimos con las noticias? Sigan poniendo sus comentarios, yo los sigo leyendo. Y ahora sí, esto es interesante para todos mis amigos que son gallo blanco, que les gusta ir al estadio Corregidora y van todos los fines de semana cuando la Liga MX funcionaba normalmente. Ahora el estadio Corregidora funcionará como centro de acopio para todas las familias que necesiten necesiten tener una despensa. El secretario de Desarrollo Social en Querétaro, Toniato Cervantes Curiel, informó que se instalará un centro de acopio para ayudar a las familias más afectadas por esta contingencia. En sus palabras de Toniato Cervantes, dice: "Nos complace saber que Querétaro cuenta con todos y con todas. La herramienta más efectiva para salir adelante durante esta contingencia es la solidaridad", recalcó el titular, quien agregó que a la par de la entrega de los apoyos alimentarios, será a partir del próximo jueves 9 de abril, es decir, mañana, y se habilitará un centro de acopio en el Estadio Corregidora que operará de lunes a viernes de 9 de la mañana a las 16 horas. Me parece una buena iniciativa si tú tienes la oportunidad de acercarte al Estadio Corregidora y tienes algunos productos que te sobren en tu despensa o tienes la oportunidad de ir a comprarlos y llevarlos al Estadio Corregidora. Pues es un buen momento para demostrar nuestra solidaridad ante los más vulnerables de esta contingencia. Igual Toniato Cervantes nos dice que en el Estado Corregidora, en el centro de acopio específicamente, estarán tomando todas las medidas necesarias para que las personas puedan ir a dejar la despensa o los productos sin correr algún riesgo. La siguiente noticia es interesante para todos los que les interesa todo el tema de SAT, del SAT, del IVA, etc. Esta noticia, yo sé que hablamos mucho del COVID-19, pero no hay que dejar de lado temas importantes como son los económicos para los mexicanos y queretanos. Esta noticia es otra cereza al pastel, otra raya al tigre, ya que falla el sistema del SAT, no devuelve el IVA y cobra el ISR de más.
El servicio de administración tributaria ha estado en la boca de todos desde hace unas semanas, aunque no para bien. A pesar del clamor de empresarios y trabajadores ante la emergencia del COVID-19, el servicio negó extender sus plazos para presentar declaraciones anuales, por lo que en medio de la contingencia, personas físicas y morales tuvieron que cumplir con esta obligación. Si la cosa se hubiera quedado ahí, hubiera sido un trago amargo, nada más. Sin embargo, como si lo anterior fuera poco, el sistema presentó fallas cobrando un ISR hasta 10 veces mayor de lo adecuado y retrasándose en la devolución del IVA en las declaraciones de personas físicas, lo que genera aún más problemática. Todo mal con el sistema del SAT, ya que no devuelve el IVA y cobra de más ISR. Los contribuyentes que hayan sido víctimas de esta falla en el sistema deberán presentar un proceso de aclaración para poder corregir la plana y que les cobren y devuelvan las cantidades correctas, según publica el periódico Reforma. Esto se puede hacer completamente en línea a través de la Procuraduría de Defensa del Contribuyente, pues solo así se podrá hacer frente a esta situación. Esto es lo que pasa un poco con el Servicio de Administración Tributaria, el SAT. Ha tenido problemas durante estas últimas semanas y pues esa cerecita al pastel, como sí, estamos tocando muy a fondo el tema del COVID-19, pero hay temas que no podemos dejar de lado, como es la delincuencia, como es la parte económica, como es la parte también que pues todo esto pasó a días después del 8 y el 9 de marzo, donde las mujeres hicieron historia, pero ahorita lo que está en las noticias es el COVID-19. Pero no dejen de informarse de lo que está pasando en otros ámbitos a nivel nacional. Vamos con la próxima pregunta. Pati Méndez. Hola, mi mami tiene 74 y vive con una nieta embarazada. Y llaman al TEL para la ayuda alimentaria y no les contestan. ¿Qué hago? Pati, excelente tu aportación. Voy a pasar tu nombre y tu comentario a un grupo para que te puedan dar otro teléfono al que tú puedas llamar. Te voy a dar un teléfono. Este es un teléfono que es un call center para síntomas y un poco más el tema de salud del COVID-19. Pero trata de marcar este teléfono que te voy a pasar para ver si puedes tener alguna respuesta o si te pueden dar otro teléfono para poder marcar. Igualmente, si no es así, yo te voy a tratar de conseguir los teléfonos para que puedas marcar y pedir tu despensa. El teléfono, el call center general de Querétaro, es 442-101-5205. 442-101-5205. Ese es el call center general y si me das unos segundos voy a tratar de conseguirte el teléfono exclusivamente para lo de las despensas. Ok, ahora ¿qué les parece si seguimos un poco con las noticias? Ya casi terminamos. Falta una noticia más, está interesante, tiene que ver con la venta de cubrebocas antes de que el COVID-19 llegara a México. Pero antes vamos a ir con una recomendación. ¿Qué les parece? ¿Recomendamos un antojito o recomendamos algún producto? Hace cuánto, y yo lo estaba comentando hace poco con José Miguel, que hace cuánto muchos de nosotros de verdad no comemos un taco al pastor porque pues, no podemos estar yendo a la tiendita, al carrito que estaba cerca de nuestra casa y lo estamos pidiendo como a casa, todo con el tema del servicio a domicilio. No hay que dejar de lado ese antojo tan delicioso que es comerse una buena gringa, que en Tacos del Pata es una mexicana, o unos taquitos al pastor con su salsita y su limón, alegran cualquier situación. Entonces les paso, este es el teléfono de Tacos del Pata Juriquilla, tienen 442-384-9246. Si tú llamas y recoges en la sucursal, te dan un 15% de descuento. Esto para las personas que vivan en Tacos, que vivan en las zonas de Juriquilla, Jurica, Santa Rosa, Jauregui, les queda de lujo esta sucursal. Igualmente pueden encontrar en servicio a domicilio todas las sucursales en las plataformas digitales como es Rappi y Uber Eats. Ahora sí, vamos con una noticia interesante, la que les comentaba, la venta de cubrebocas por parte de México a China antes de que llegara esta situación del COVID-19. México vendió cubrebocas a China antes de la contingencia. Ahora México los está comprando a 30 veces su precio
al que los vendieron. A pesar de que el gobierno mexicano asegura haber previsto la contingencia por el COVID-19, desde que se dio a conocer su existencia, ahora se da a conocer que vendió a China una gran cantidad de cubrebocas que ahora se le está cobrando de vuelta hasta 30 veces su costo. En una entrevista para The Economist, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, reconoció que cuando la epidemia comenzaba a cobrar fuerza en China, México le vendió a China una gran cantidad de mascarillas. Algo de lo que se arrepiente profundamente, pues no hubo una consideración de la necesidad que tendría nuestro país más adelante. En retrospectiva, tal vez debimos haberlo hecho. No lo hicimos, no hubo una consideración como tenemos que hacerlo y de hecho, China tenía la necesidad, China tenía el poder, es decir, de localizar los suministros, explica López-Gatell. A pesar de todo esto, advierte de no haber vendido en ese momento los cubrebocas, de que no haber vendido en ese momento los cubrebocas hubiera afectado la dinámica social, económica y política. En resumen, para no hacerlos bolas, México vendió una gran cantidad de cubrebocas a China antes de que la contingencia llegara a México, a pesar de que ellos ya venían analizando la consecuencia que iba a tener esta pandemia de carácter mundial en México. Ahora México está comprando estos cubrebocas a 30 veces más del precio al que lo vendieron. Es interesante cómo funciona esta ida y venida de productos y cómo a veces es necesario vender alguno de tus productos para que siga el buen funcionamiento tanto político, económico y social. Tenemos otro comentario por ahí. Miguel Ángel, ¿o podemos ir por el pan? ¿A qué hora vas? ¡Ja! Miguel Ángel, ahorita no podemos salir a ningún lado. Ok, ¿qué les parece? Sí, ahora sí ya terminamos totalmente con las noticias de hoy. Espero que les haya funcionado toda esta información que yo les estoy dando a conocer. Invitarlos a que sigan con las medidas preventivas necesarias para poder hacer de esta situación de la contingencia muchísimo más fuerte tanto nuestra responsabilidad social. Ahora vamos con una recomendación, la aceituna. Yo les he dicho, no hay que dejar de comer saludable, a pesar de que estamos en nuestras casas, hay que seguir. Si tú tenías buenos hábitos de comer verduras, de comer frutas, de comer tus proteínas, tus carbohidratos, todo a las horas que te tocaba, y tú tenías los buenos hábitos de seguir haciendo ejercicio, no los dejes a un lado por esta cuarentena que estás viviendo y pide los alimentos que más te gustan, saludables y con un buen sazón, a la aceituna. La aceituna se encuentra en Epigmenio González 415 y los pueden encontrar al 210-4456. Una buena manera de ayudar lo local, ahorita que tanto lo necesitan los queretanos y los mexicanos. Y tienen los servicios, los puedes encontrar en Uber Eats, los puedes encontrar en Rappi, o sea, en las plataformas digitales. O puedes hacer tu pedido, puedes llamar, pedir y recoger en la dirección que está en pantalla. Epigmenio González 415. Y si me lo permiten, les voy a hacer una recomendación. Si ya van a pedir a la aceituna, pidan la ensalada búfalo, que de verdad está deliciosa. Es un empollito empanizado con tiritas de tortilla, salsa búfalo, aderezo ranch, combinación de tres quesos. Miren, hasta se me hizo agua la boca. Entonces ahí está, recomendación de un restaurante aquí en Querétaro. Está por el Tecnológico de Monterrey, si es tu zona es una excelente opción. Y vamos con la última recomendación. Yo sé que muchas de mis amigas y mis amigos de Reporte Querétaro, están, pues siguen preocupándose por su salud y por su piel. Si tú necesitas comprar algún producto dermatológico, puedes marcar a Dermabalance y ellos te van a llevar estos productos dermatológicos hasta la puerta de tu casa. Ahora sí, les pongo de una vez el teléfono donde se pueden comunicar con Reporte Querétaro para poder comunicarse con nosotros y nosotros vamos a poder publicar sus servicios y productos para que la gente siga conociendo que están en el mercado y que siguen trabajando con servicio a domicilio. Linda Guerrero, por segunda ocasión no responden mi pregunta. Gracias. Linda, la verdad es que no encuentro la pregunta. Si me la pudieras repetir, sin problema te la contestamos, no hay problema.
Pues eso fue todo, amigos de Reporte Querétaro. Espero que les hayan servido esta información que les voy a conocer el día de hoy. Miren, me voy a subir un poco. Ok, ya estoy viendo todo lo que están presentando. Hola Mari Carmen, qué gusto escucharte. Un saludo para Javier González. Edgar Catalán, muchas gracias. Igual para Jero González. Ignacio, las verificaciones de abril y mayo, ¿hay alguna posición por parte del gobierno para posponerlo? Sí, y en cuanto termine esta transmisión en vivo, te voy a poner en el comentario la imagen de cómo se aplazó este pago. Alfredo Guevara, que salgan los de Cámara de Diputados a repartir cubrebocas y gel antibacterial, como lo hacen cuando una campaña que repartiendo volantes, gorras, playeras y otras cosas. Esa es una opinión de Alfredo Guevara. Linda Guerrera, ok. ¿Hay pruebas suficientes para diagnosticar el COVID-19 o realmente los diagnósticos son por la sintomatología que presentan las personas? Linda, perfecto. ¿Qué te parece si pasamos esta pregunta a un grupo que tenemos? Ustedes pueden encontrar toda la información que les estoy diciendo en un grupo de Telegram. El grupo de Telegram, ustedes se pueden contactar y pueden unirse con el link que está aquí arriba. Igualmente, esta pregunta que me estás haciendo, Linda, ya por fin la encontré. ¿Qué te parece si tocamos ese tema la siguiente transmisión en vivo? Mucha gente está haciendo esta pregunta. El secretario López-Gatell alguna vez dio en la conferencia de prensa del Pulso de la Salud una respuesta ante esta pregunta de que si realmente hay pruebas suficientes para diagnosticar el COVID-19. Ante lo que yo he leído, lo que les puedo decir y que es información verificada, hace poco, hace algunos días, llegó un avión por parte de China, donde nos estaban mandando equipo médico y también pruebas. Hasta el momento se hizo un restock de lo que hay de pruebas, pero no conozco si son suficientes para todo lo que se puede presentar a nivel nacional. Entonces, si me das a la próxima transmisión en vivo y tocamos ese tema perfectamente. Conocíamos que en la fase 1 y en la fase 1, las únicas personas a las que les estaban haciendo la prueba eran a las personas que hayan ido al extranjero y regresaron, o hayan estado en contacto con alguna persona que haya ido y regresado al extranjero. Ahora que estamos en la fase 2, que es una fase de dispersión comunitaria, estas pruebas ya no son únicamente si viajaste al extranjero. Ya si estuviste en contacto con alguna persona que haya sido confirmada con COVID-19, tienes el derecho de poder exigir tu prueba. Pero igual, los invito a todos los que están en la transmisión en vivo que no caigan en pánico. Si tienen algún síntoma, lo mejor es marcar al call center y no salir de casa y no automedicarse. Bueno, ahora sí voy a terminar esta transmisión en vivo. Me da muchísimo gusto que cada vez veo más comentarios. Veo gente que le gusta la información que estamos dando. Veo gente que también busca respuestas y está súper válido. De eso se trata, de buscar respuestas y exigir respuestas a las instituciones también. Laura, te mando un fuerte abrazo y a todos los que nos están viendo. Bye, bye. Nos vemos mañana.